justamente con el cónsul Darío Cortese aquí en la Sociedad Italiana porque está de fiesta, 72 años cumple la República de Italia. Cónsul, gracias por invitación. Gracias a ustedes por venir. Bueno, hoy 72 años, todo un festejo de esta República. Y sí, la verdad que sí, sigue nuestro modelo democrático y se votó en marzo, como dije, y ulterior confirmación del interés y atención que hay por Italia acá fue la alta afluencia y el interés que este evento suscitó. Eso demuestra no solo la presencia italiana acá, sino la importancia que tenemos del sistema democrático que se logró sobre la ceniza de la Segunda Guerra Mundial. Recién decía que hace 2 años que está en Mar del Plata, en realidad es el segundo año que festeja el nacimiento de la República. Sí, estoy acá más o menos hace un poco menos de un año y medio. Llegué en enero 2017, así que un año y medio. Sí, fue el segundo año. ¿Cómo es la adaptación? Y la adaptación acá creo que es mucho más fácil que en otros países del mundo, porque la verdad es que yo no pensaba que existía un país donde que había gente tan parecida a nosotros. La verdad encontré un montón de cosas comunes que tenemos en la cabeza, en los hábitos. También, claro, influencia tiene la inmigración italiana, pero la verdad uno se siente en casa y es muy fácil la adaptación. ¿Hasta cuándo va a estar? Y en principio me quedo 4 años, así que me faltan 2 años y medio más. Bien, ¿qué cosas faltan por hacer desde el consulado para que toda la comunidad italiana se entere? Y quizás vamos a intentar con los recursos que tenemos desempeñarnos para una mayor difusión del idioma italiano. Así que puede llegar, que hay demanda, no solo en la colectividad, también en lo que no pertenece estrictamente a la colectividad. Así que en esto es un camino que queremos hacer, es un tema que sobre el que queremos trabajar, la mayor difusión del idioma italiano. Hay muchos lugares donde se está dando ahora italiano. Sí. La enseñanza está muy difundida acá y sobre todo le interesa, la gente le gusta. Por esto creo que por esta conexión que tienen, que sienten los argentinos con Italia, tienen un interés natural hacia Italia y hacia el idioma italiano. Bueno, un mensaje para la colectividad italiana. Y bueno, yo se le agradezco su presencia y se sienten. Acá en Mar del Plata somos todos muy cercanos, a diferencia con otras colectividades que son un poquito más distribuidas en el territorio. Acá son muy vivos, muy activos, así que le agradezco el continuo soporte que nos hacen llegar a nosotros que trabajamos ahí por ustedes. Gracias, cónsul. Gracias a ti. Esta ha sido la palabra del cónsul Darío Cortese, cónsul italiano en nuestra ciudad. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.